Hello, hello. Vamos a esperar un ratito a los demás. Hello, hello, guys. 8:05 empezamos, ¿ok? Respecto a lo de la aprobación que hubo de que no van a haber clases el viernes y así, esperen este comunicado oficial de INSAFOR, porque sí todavía no nos han dicho nada, ¿ok? Porque habíamos quedado en que íbamos a tener clases el viernes, pero esperemos, o sea, esperemos qué dicen, porque como hubo la aprobación de que no va a haber clase el viernes, ni van a trabajar, ¿verdad? Ni se va a trabajar. Entonces, esperemos a ver qué dicen. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Repitiendo, ¿verdad? Que respecto a lo del comunicado que hubo, que no se va a trabajar el día viernes ni se van a recibir clases, esperemos, esperemos notificaciones oficiales porque no nos han dicho nada más que esperemos la información de la gerencia de INSAFOR. Así que esperemos, no es un sí, no es un no, o sea, todavía es tentativo si va a haber clase viernes o no, ¿ok? Entonces vamos a esperar, vamos a esperar, ¿verdad? Que nos informen de manera oficial, a través del grupo, ¿okay? Siempre ahí ellos mandan el comunicado, así como lo hicieron el día de ahora, informando que mañana es asueto y que la clase se va a impartir el día viernes. Así vamos a esperar para que nos digan si siempre vamos a tener la clase el día viernes o no, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, está de pie el recibir la clase el viernes, ¿verdad? Como se había acordado. Ok. Mamá, ya se hizo la huella. Búscala. Okay. Les traje una. Hola. ¿Qué edad tiene esa chiquitina? 3 años. Ah, está más chiquita que la mía. Ajá. 3 años, pero es una lorita. Ah, sí, a ver. Sí, también la mamá anda jugando a esconder las coletas. Ay, señor. Y mi mamá tiene 71 años. Ya. Vaya, pero qué bonito que juegan juntas. Pobrecita, mami, sí. Ella se sacrifica. Ay, anda. A mí me pregunta,
¿Y los suyos cuánto tienen? 5 años la niña y 10 años el niño. ¡Ah, ya están grandecitos! Ya, ya están grandecitos. ¿Ya hace tareas entonces? ¡Ay, sí! Toca con los dos. ¡Ay, no! Ya me va a tocar a mí también. Vaya a jugar con el juego. Pero se disfrutan. Sí, la verdad que sí. ¡Ay, sí! Son lindos. Sí. Ah, ok, vamos a empezar con algo ahorita. Vamos a empezar con una actividad que les traje. Ok. Ok. Aquí tenemos 10 scramble sentences, ok. Lo que tenemos que hacer, ya ven, ¿verdad? Tenemos que ordenarlas. Las van escribiendo en un cuadernito. Y al final, vamos a... Le voy a preguntar yo y me van a decir... ¿Cómo es que queda ordenada la oración? ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. Ok, para la persona que... Hola, ¿qué pasó? Para la persona que se acaba de conectar, estamos haciendo estas oraciones, ordenando estas scramble sentences, ¿ok? Son 10. La persona que se acaba de conectar ahorita, que no sé quién es, estamos haciendo scramble sentences, ¿ok? Vamos a ordenar las oraciones. Eso es lo que estamos haciendo. Ok, de acuerdo, teacher. Buenas noches. Buenas noches, Lore. Usted era, ¿verdad? Como no me pareció, pero thank you. Sí.
Ok, para la persona que se acaba de conectar, estamos haciendo scrambled word, scrambled sentences, ¿ok? Vamos a ordenar las oraciones. Hello, hello. Estamos trabajando en scrambled words, scrambled sentences, sorry. Ahí está, pero no se ha conectado el audio. Hello Esther, estamos haciendo scrambled sentences, ¿ok? Estamos ordenando oraciones, eso estamos haciendo.
Me avisa cuando termine, ¿ok? Ok, para la persona que se acaba de conectar, estamos haciendo scrambled sentences. Okay, empezamos a las 8:20. ¿Será que ya habrán terminado? Ya casi, teacher, en la última estoy yo. Ah, esperemos entonces unos 3 minutos más. Thank you. Teacher, ¿no? ¿Cómo se traduce el tú? Dependiendo. ¿Qué significa el tú? En la T y la O, porque yo. ¿En cuál? Ajá, pero dependiendo. En la. La última. Ajá, listen to. Acuérdese que listen to siempre va junto. Listen to. Ah, sí. Uh-huh. Es un infinitive. Okay, let's start.
Lorenita, number one. Solo permítanme, voy a ver algo. Permítanme. No me de escribir algo, permítanme. Okay. Number one. He is a light eater. Yo lo tengo. Is he? Eater. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué sería is he? ¿Lore? Porque es he, una... Question. Es una question, yes. Entonces, sería. Is he a light eater? Yes. Yes. Thank you. Number two, Sandrita. Teacher. Hello. Yo tengo una duda con la pronunciación de, con el significado de esto de light eater. Ah, light eater. ¿Por qué, Holman? Holman, creo que, ¿verdad? No, no sé el significado, yo no lo entiendo mucho. Ok. Light eater. Ajá. ¿Qué es, Lorenita? ¿Quién investigó qué significa? Es que yo la busqué y me salió que era como comedor de luz. Ajá. ¿Y no le salió otras alternativas? Quiero ver. Entonces me quedé así como que raro. No sé si yo le escribí mal. A ver. A light eater. Ah, comedor ligero. Ajá, ¿y cómo sería entonces? No sé si sería él es un comelón. Algo así, ajá, literal no va a ser, ¿verdad? Ajá, es algo así, como, o sea, come rápido, ¿verdad? Uh-huh. Es que me pareció, es un comensal liviano, en lo que dije, ¿no? También. Lo que pasa que, por lo menos, esa tiene un montón, porque va, imagínense, comelón, porque si decimos de que, o sea, que come rápido también, o sea, entonces sí puede ser comelón. Y si nos guiamos por la palabra light, al final, ¿en qué nos vamos a quedar? ¿Qué piensan ustedes? Comedor ligero. Sí, está rara. Ajá. Es una palabra americana, ¿será que viene de allá? Es que en general es eso. Ajá, debe de ser como un idioma. Un idioma. Ya, pero ya le voy a decir bien, bien qué es. ¿Ok? Encontré otra definición, otra traducción. Ajá. Podría ser, él es de poco poder. También.
Pero imagínense el contraste, ¿va? Porque, o sea, si nos vamos de o sea, que come liviano, o se come liviano, al contraste de que come bastante. Sí, quizás nos quedamos con este, como dijo el compañero. Nos quedaríamos así. Ya vamos, ya le voy a decir. Okay, number two. Number two. He eats a bowl of cereal for breakfast. He eats a bowl of cereal for breakfast. Muy bien. Excellent. Thank you. Number three, Holman. A ver. He will be always thin. Uh-huh. O será mejor decir he will always be. He will always be thin. He will always be thin. Yes. Después del will va el adverbio. Okay. Thank you. Number four. Let's see, Marvin. Okay, number four. He eats sandwich for lunch. Yes, excellent. Number five, Ernesto. Okay, Ernesto. No tengo nadie que se llame Ernesto. Okay, Salvador. Lo siento, teacher, que estuve ocupadito un ratito, no la pude hacer. Solo hice las tres primeras. Okay. Thank you, Salvador. Number five, Álvaro. Álvaro. Okay, Brenda. Hola. Ay, tenía, perdón. Okay, Álvaro. Mucho. Me asustó. Álvaro. Okay. Vamos a ver. Is he? Ah, pero no es respuesta. Es afirmativa, quiero ver afirmativa. He o she? No, verdad. No, la number five is he. Ah, number five, yes. He to like sandwich. No. 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 He likes. Ay, sí está like, eh. He likes. Mm-hmm. He likes eat to sandwich. Ah, no, that a fish también. He likes algo de pescado. He likes. Mm-hmm. He likes to eat sandwich fish. Sería he likes to eat a sandwich fish. Sandwich fish? Sandwich fish. Or fish sandwich? No, sandwich for, no. Para mí, sandwich, bueno, pero si fuera sandwich fish, sería como pregunta. No. No, en ese caso, no. Lo que me determina si es una pregunta, el orden es en el auxiliar, que va al principio, ¿verdad? Uh-huh. Pero, en este caso, son modifiers. ¿Es sándwich de pescado o pescado de sándwich? Sandwich fish. No. Fish sandwich. Vale, le estoy preguntando en Spanish. ¿Es sándwich de pescado o pescado de sándwich?
sándwich de pescado. Entonces, el determinante aquí es pescado. Yes. Entonces pasa antes de sándwich, que es el noun. Pea sandwich. Ajá. Ay, que ya antes se confunde uno, pero como de repente uno quiere hablar el inglés como el español. Acuérdese de eso, ok. Acuérdese de eso, que siempre el determinante va a ir antes, ok. Bueno. Thank you. Bueno, gracias a usted, teacher. Juan, six. Creo que she can play basketball. Muy bien, excelente, Juan. Let's see. Claudita Garay, number seven. Carlos drink soda for lunch. No, es la 8. 7 empieza con dentist. A ver, sí. Es you should to visit the dentist. You should visit the dentist. The dentist, right? Excellent. Thank you. Claudita Zarco. La otra Claudita. Number 8. Carlos does drink soda for lunch. Es pregunta, ¿verdad, Claudita? Si es pregunta, ¿qué va primero? El auxiliar, ¿verdad? Entonces sería does. Does. Does Carlos drink soda for lunch? Ajá. Does Carlos drink soda for lunch? Muy bien, thank you. Number 9, Esther. Where do they movie watch? Al revés. Haremos where do they watch movies. Yes. Movies. Okay. Thank you. Dennis, number 10. Sam, listen. No, Dennis, empezamos con Sam likes. Sam likes. Salsa to music. Salsa to music. Listen to. Listen to music. Listen to salsa music, okay? Okay. Repitámosla de nuevo. Sam. Sam. Listen. No, likes. Sam likes listen salsa to music. No. Sam likes listen to salsa music. Okay. Okay, dígalo. Sam likes listen salsa to music. Solo listen to salsa music, okay? Thank you. Okay, guys. Teacher. Ahorita vamos a eso. Okay. Hello. Tengo una duda. Dígame. En five se decía likes to eat. Y en ten dice likes listen to. Es que lo que pasa que ahí así es, like listen to music, listen to el, music. Listen to va a ir junto siempre. Ajá, listen to. ¿Tú? Entonces, el tío, ajá, eso sí, así es, ¿ok? Ok. Siempre que ve, oye, listen, es listen to. Ok, thank you. ¿Sabe qué nos falta en la 10?
otro tú, porque es Sam likes to listen to music. Sí, es que eso es lo que me parecía raro, que después del like exacto, no estaba el tú. Exacto. Falta un tú. Sí, okay. Falta, sí, porque hay dos verbos. Exacto, falta el otro tú. Muy bien, thank you. Entonces sí, ¿verdad? Ahí estaba la confusión. Ahí estaba la confusión. Entonces sería Sam likes to listen to me, to salsa music. Siempre que vaya listen, va a ir tú. Okay, después de es parte de él, ¿verdad? Pero sí nos falta un tú. Okay, sí, eso es lo que me parecía raro, que después del likes no estaba el tú. Ajá, sí, pero ahí estamos ya, completito. Va, vamos con él. So, to, neither, and neither. Ok. Hagamos recapitulación. Lo vamos a ver más sencillo. Y lo vamos a ver como la plataforma lo quiere que lo veamos, ¿verdad? Porque yo se los estaba enseñando de otra forma que es correcto. Pero en cuanto a los ejercicios de la plataforma, mejor lo vamos a ver así. Ok. Por ejemplo, no se preocupe. Por ejemplo, so and to means the same, que es very. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando el statement, la oración, sea positivo. ¿Sí? Cuando sea positivo. Aquí están unos ejemplos ahorita, vamos. Sería. Esa sería mi oración. I like Japanese food a lot. Si yo quiero decir que el mío también, o por decir así, so do I, vamos a decir, so do I. Si utilizamos el so, ¿cuál es la estructura? La estructura va a ser so plus auxiliary plus sub. Si utilizamos el tú, ahí va a ser diferente. I do to. Entonces la estructura sería subject, auxiliary plus to. Esa es la diferencia. O sea, en cuanto a la plataforma nos lo está enseñando, así es. I like Japanese food a lot. So do I. O I do too. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo utilizo el so, ¿qué pasa? Vamos a utilizar primero en la estructura so, después va a ir el auxiliar y después va a ir el sujeto. ¿Y cómo sé cuál auxiliar utilizar? Dependiendo, ¿por qué utilizamos el do? Porque es simple present. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si fuera verbo to be? ¿Quién no, verdad? Los postres son riquísimos. Ok, I am crazy about dessert. ¿Cuál tenemos que utilizar aquí? ¿Cuál auxiliar? So I am. So am I. Am I. ¿Y si es tú? ¿Sería? I am. Tú. ¿Sí? ¿Entendemos ahora? Así de sencillo es. El so y el tú lo utilizamos con positive statements o affirmative. ¿Qué significa eso? Son aquellos statements que son afirmativos. ¿Sí? Ahí los vamos a utilizar. ¿Estamos claros aquí?
Por ejemplo, si yo les digo, I love pink color. ¿Sí? Me amo el color rosado. ¿Cómo me contestaría usted? So am I. I do too. Do, sería do. Sería do, ¿verdad? Porque estamos diciendo simple present, ¿ok? I love. Acuérdese que el verbo to be lo vamos a utilizar siempre y cuando en la oración que estén utilizando vaya el verbo to be. Si le preguntan en verbo to be, contesta verbo to be. Si preguntan simple present, contesta simple present y así. ¿Ok? Ahora vamos con neither. Teacher. Hola. ¿Puedo preguntar? Claro. Me cuesta identificar cuándo voy a contestar con so y cuándo voy a contestar con to. Porque veo que puso como las dos opciones de contestar. ¿Se puede contestar cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos. Acuérdese que sí. Acuérdese que la estructura es la que cambia. Porque si utilizamos so, ahí sí. En el so, vamos a poner so plus auxiliary plus subject. Si utilizamos tú, vamos a utilizar primero el subject más auxiliary y tú. Ok. Pero sí puedo responder entonces con cualquiera de las dos formas, con el so o con el to. Ajá, pero ¿se acuerdan lo que yo les dije ayer? ¿Cuál es el que hace mayor énfasis? El to. O el so, ¿cuál les dije? ¿No se acuerdan? Que el to era informal. No, ya no mezcolamos todo. Y so. So es, ajá. Sí, ahí so. Ya me están metiendo lo del informal con el can, could y ¿se acuerdan de ese? Es que pasa, o sea, a veces pasa. Pero vamos a hacer un repaso al final, la última semana, de todo lo que hemos visto, para que nos quede claro y que no lo mezclemos, porque a veces así nos pasa. Entonces, el que hace mayor énfasis es el do. El so, ¿ok? Pero podemos utilizar ambos. En eso no hay problema. Incluso en la plataforma ya la vamos a trabajar y se van a dar cuenta que da la opción de ambos. La única que tenemos que tener cuidado es la estructura. ¿Hola? ¿Hola? No. Ahora vamos con el neither and either. Ese es para dar short answers, ¿ok? Ambos son para short answers. Vamos a ver. ¿Una oración negativa? Negative statement. I don't eat spicy food. Okay? ¿Cómo sería? Ya estamos, la misma. Si utilizamos neither, sería neither plus auxiliary plus subject. Y si utilizamos either, sería
¿Estamos claros? Solamente es de saber la estructura, ¿ok? Recapitulando. Neither and neither lo utilizamos para negative statements o oraciones negativas. La estructura es la siguiente. Si utilizamos neither, primero utilizamos neither plus auxiliary plus subject. Si vamos a utilizar either, primero sería subject, auxiliary and either. Como quien dice, la misma estructura utilizamos en neither y en so. Y la misma estructura utilizamos en to y en either. ¿Cuál es la diferencia de los cuatro? Es que so en to lo utilizamos para positivos y en neither en either para negativos. Teacher, o sea, el neither y el either es como yo tampoco. Ajá, entonces es para negativos, ajá. Entonces, o sea, el por decir el yo también usamos el so and I. El so y el tú. Ajá. Y el neither y el either es como lo contrario. Como negativo, decir. Exacto. Es para negativo. Entonces, el neither y el either significan lo mismo, solo que cambia la forma. La estructura, exacto. Ya. Las dos están bien cuando hacemos referencia a algo negativo. Ya van a ver que vamos a hacer los ejercicios de la plataforma. Y los ejercicios de la plataforma nos da la opción de ambos. ¿Hola? Ok. Dice, yo siento que allí fíjese que lo más importante es, como dijo el compañero, a veces por pena no nos lleva a la fregada, no preguntamos, pero es bien importante saber el significado, fíjese, porque a partir de ahí, de no saber el significado, uno de repente le toma otro rumbo a las oraciones, ¿verdad? Yo creo que es bien importante saber el significado de por lo menos, yo tenía entendido de que ni de alguno y ninguno, pero por aquí cabal lo que cabe el compañero indica tampoco. Quizás por ahí podemos estar confundidos más de nosotros. Ajá, acuérdense, lo que yo les decía. El so, el tú, para oraciones positivas. El neither y el either para negativas. O sea, ahí, eso es todo. Esa es la respuesta. La única diferencia es la estructura. ¿Ok? Si either, es... ¿Ah? ¿Hola? Either positivo y neither negativo. Va, aclaremos eso. Ambas son para negativo. Oh. Sí, las dos son para negativos. Dividamos mejor. Dividamos so en tú positivo. Imagínense la pila, es una pila. Positivo y negativo. El so y el tú están en el positivo, en el negativo, neither e either. Es para dar respuestas cortas, ¿ok? So y tú, pues so. Exacto. So, tú, positivo. Neither, either, negativo. Hasta una pila puede hacer. Así, a veces eso nos hace que se nos queden mejor las cosas. Son respuestas cortas, ¿ok? Correcto. ¿Y la traducción? Vale, la traducción es, y yo le digo, como los ejercicios, yo no como comida picante, por decir así, ¿va? Yo no como comida picante. Viene la otra persona y dice, yo tampoco. O tampoco yo. Ah, ¿sí? Okay. Eso es. Ajá. Por ejemplo, sí, en la otra que dice, I am crazy about dessert. Yo también. O también yo. ¿Sí? A eso okay, se teacher. Refiere, ¿ok? Sí, está bien. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos queda claro, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer la plataforma y van a ver que ahí nos va a quedar más claro. Ah, uy, ¿qué se me hizo? Permíteme buscar la plataforma. ¿Qué se me ha hecho?
Nos la está poniendo más difícil, teacher, cada día. ¿Hola? No. Entre todos desmarañamos ya. Es el 3.6, parece que. Pero bueno, va. Aquí está, miren. I am not crazy. Voy a hacer un regadero aquí. Ok. I am not crazy about French food. ¿Es negativa o positiva? Es negativa. Entonces, ¿cómo pueden ser las dos respuestas? Hay dos opciones aquí. Either. En neither. Ajá, entonces, ¿cómo ponemos? Hagámoslo entre todos, a ver. I am not either. I am not either. ¿Cómo era la, cómo era la estructura? Va, si lo hacemos con neither. ¿Qué dice? Vaya, yo ya puse la primera piedra. I. Neither am I. Am I, ok? Dejémosle la coma, a ver si la agarra. Ese es otro, ¿verdad? Va, neither am I. Y si yo quiero poner, hagámosle aquí a la par. Y si yo quiero utilizar either, ¿cómo sería la estructura? I am either. I am either. Either, right? Muy bien. Como solo una respuesta lo vamos a borrar, ¿verdad? Pero aquí lo vamos haciendo las dos para que nos quede claro. Va, vamos a ver la siguiente. La number two es positivo o negativa el statement. Es positiva. Positiva, entonces, ¿cuáles podemos utilizar? So and two. So and two. ¿Cuál usamos? Cualquiera de las dos, ¿no? ¿Verdad? So. Sí. Cualquiera de las dos. Ajá, podemos utilizar so. Primero, ¿qué tenemos que observar? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Can. Oh. Yes, can. Que tengo también en chat, permite. Okay. Okay. I can eat any kind of food. Entonces decimos so, ¿cómo sería so? So can I. So can I. So can I. La number three. Ah, ok, vamos a hacer, ¿qué tal si yo decido poner tú? ¿Cómo sería acá? I can tú. I can tú, ¿verdad? Sí. Eso solo para que lo identifiquemos, ¿verdad? Vamos a ver number three. ¿Es negative o positive statement? Positive. Positive. Entonces, ¿cuál podemos utilizar? So and to. Uh-huh. Utilizamos tú ahora. ¿Cuál auxiliar sería acá? Do. Entonces sería I do. I do. No sé si va a agarrar con coma, pero lo vamos a hacer con coma. Number four is negative, right? Entonces, ¿cuál podemos utilizar? Neither or either. Utilicemos el either. Creo que ya utilizamos neither, ¿verdad? Utilicemos either ahora. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar de la number four? Can't. Can. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Either can't. I. Can I? I can either, ¿verdad?
Vamos a ver si lo agarra con comas. Number five. Negative o positive? Negative. Negative. Entonces podemos utilizar neither and neither. Neither and neither. Entonces utilicemos neither. 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 I don't. Do. Acordemos de la estructura, ¿ok? La estructura es clave acá. Neither do I. Number six is positive or negative? Positive. Positive. Entonces es su, so, perdón, or to. To. I am to. I am two, right? Right. Number seven, positive or negative? Positive. Positive, right? So, ¿cuál podemos utilizar? Two and so. So. ¿Cuál es el auxiliar? Am I. So am I, muy bien. What about number eight? Negative. Negative. Neither. Neither and neither, right? I do. Mm-hmm. I do it. I do either, right? Number nine? Positive, right? Podemos utilizar so and do. Do. So do I. So do I. So do I, muy bien. Number 10? Negative. So we can use neither. Neither. Huh? Neither. Mm-hmm. Can I? Neither can I. Vamos a ver. No nos agarró, quizás por la coma, creo yo. ¿Qué tal no las? Vamos a ver si la coma era. La coma no agarra. Ajá, la coma. En las instrucciones dicen no usar punto, pero coma quizás también. Ajá. Esta no era porque no me lo agarro. Tenemos más la una, vamos a ver. Ahí está. Es cuestión a veces de cosas de la plataforma, ¿verdad? No sé si ya la hicieron conmigo o le van a tomar fotos, screenshot. Screenshot. Ya la vamos hicimos. Vamos a tratar de hacerla. Va, traten de hacerla. Va, muy bien. Igual están los screenshots por cualquier cosa. El plan B. Es correcto. Ok.
Guys, todos tienen, quedó claro, creo yo, ¿verdad? Ahora sí nos quedó claro. Ay, yes, teacher, excelente. Gracias a ustedes. Hola. ¿Ya se ha tomado un café así como con poquito café? ¿Tipo agua de cangrejo? Así me gusta. Vale, entonces así nos ha quedado. ¡A la puchica, Álvaro! No, ¡Álvaro! ¡Agua de cangrejo! ¡Me desconcerta! ¡Álvaro! Bueno, teacher, al menos nos dijo que puro horchata, ya nos hubiéramos fingido. No, ahí sí está fregado. Chica, me desconcerta. No, teacher, sí se entendió bastante. Lo que pasa es que Álvaro... Bastante. No, Álvaro, vi que usted está estresado. Mañana levántese tarde. Teacher, es que usted le prohibió tomar el té. Ah, no, hay agüita estaba tomando. Avena, lo hubiera... No. ¿Hubiera tomado el té, ¿eh? No, I drink soda. Ah, no, pues no, por eso. De extremo a extremo, Álvaro. Sí, no, hijo. Hay que tomar agua, mejor. Tienes razón, compañera. Tienes razón, agüita. Agüita con limón y pepino. Ah, aunque el limón lo va a alterar. Okay. Ok, guys. Una pregunta. ¿Todos están en contacto a través del... WhatsApp? Grupo WhatsApp. Muy bien, gracias. Yes. Yes, yes, teacher. Va, entonces, me imagino que mañana nos van a avisar. Si va a haber clase el viernes. O sea, nosotros tenemos clase. ¿Sí? Tenemos clase el día viernes a las 8. Mantengámonos en esa. Pero como hubo un anuncio, ¿verdad? Que iba a haber asueto también el día viernes. Está en veremos. Porque quiero ver si ya contestaron algo. Si le pagan el 400% la hora, de clase, teacher. Ay, Dios. No, nosotros no funciona porque son horas, ¿cómo es? Por servicio profesional. No, ahí quizás nada más el descanso. No han dicho nada todavía. Entonces, quedamos, ¿verdad? Quedamos en espera que nos notifique INSAFORP si va a haber clase o no. Pero nosotros sí tenemos clase. O sea, lo último que sabemos es que sí hay clase el viernes a las 8. Ok. Ok. Descansen. Estar pendientes. Es de estar pendientes. See you on Friday. Si no, pues nos vemos lunes. Pero esperen, okay. ¿No? Esperemos see el you. Comunicado. La teacher dijo que no. No, see esperen. You. Ok, bye. Take bye. Care. Bye. Good night. Adiós. Adiós. Thank you for your time. Okay, you're welcome.